le dices de lo mejor estoy de espina, vale mal. Todo el mundo va a ir a la casa con el que nunca se va de la casa. Ahora. No, nunca más. Muy rica. ¿Ya? Vamos a grabar. Vamos a grabar un chiste. Así que si lo quieren ver, venga. No. No, si no. Ven, niño. Yo te cuido. Ya, güey, no eres el mismo fondo. Ah, cierto. Pero miren lo que tengo aquí. Watch this spy. Rami. Vamos a hacer. Pura madre. No, marucha, no, no. Es una marucha. ¿Quién come más chile? ¡Ja! ¡Gay! Sí, ¿qué tal, Bu? Ah, qué sé. El albur, culero. Ah, sí, el albur. Más picante. Ah, show. Él dice que come más picante, yo comí más picante. Yo creo que esta madre no pica, es puro pollo comido. Mira, ahí trae un champiñón. Aquí escrito para la mesa de arriba. ¿Sí? Era poquito. Échale todo, échale todo. No cabía, no iba a caber. Échale huevo. 2000 años más tarde. Esto es la gente que come. Y bueno, entonces, esto lo que yo ya me preparé el ramen y bueno, aquí está, ¿lo miren, este me encanta. Huele a mole. Huele a mole, güey, sin mamada. Brutal. Eso sí. Este güey ya la chupó, así que puede ser a qué sabe. No, no sé qué sabe. Ya la chupó, ¿no? Bueno. Sí, doctorita, güey. ¿Este el ramen? Yeah, qué asco, parece mi tío. Parece lo que sale con el... Huele un chingo, huele como a mole con tomate. O con arroz. Al mole este que es de chocolate. Con mole. No he probado, pero yo tampoco. ¿Sabes qué tal el mole? Como es un parecita aquí más. No lloren por mí, ya estoy muerto. ¿Te pico? Me pinche foto. Vale, es que estaba haciendo una pequeña foto. Ya pica. Pero no pica. No pica, Javi. Ya. No. De más no hay cuidado. No te culpo de pasado. Ya lo ves. La vida es así. No. Qué pegacillo. Lo que hicimos no lo castigo porque no pica. Oye, ¿qué castigo los labios? Ay, güey. No pica tanto. Pica. Es que es un pollito, güey. Es un pollito. Me duelen los labios. Vamos a pausar tantito. ¿Qué fue? ¡Ay, imbécil! ¿Lo que no? Güey, adiós. Me agarré el ojo con... ¿Con la mamá esa? Ven para acá. 2000 años más tarde. No, es el pedo. Sí. O sea, no estamos chilados. Bueno, sí somos chilados, pero no tanto. No, ya me voy a chillar, ¿no? Ahora me siento mierda. Porque te enchila y porque te pica los labios es como... Porque este güey está agarrando con Patricia. Mira, todo esto que queda aquí, se le respiegan los labios. Y me hizo un payaso. Pero... Ya me haces pesmaca. Es así, mi vida. Siento como te tengo que ver. ¿Qué fue? ¿Qué haciendo? Ya ves lo que sí. ¡Locura! Vamos a hacer live action. Trae una tijera, se vamos a cortar.
5 minutos cada fin de semana. Yo soy señorito. hasta pica, bueno. Cuando no sabes comer. La pinche estatura que carga este güey. Alto, y donde lo ven es más alto que Axel. Sí, güey. Mucho más alto. Mira, pinches labios. Ay, mira mi barba. A ver, espérate, quiero ver. Mi ojo, güey, se hinchó mío. Mira, me salió un granito aquí, güey. Es que había dos trozos. Se agarró un chile. Me agarré con esa madre en el ojo, güey. Bueno, pero mira, ¿con qué es este momento? ¿Pica? Nah. Pero no tanto. Los dos. Muchos dirán, estás llorando, culero. Yo te lo digo. No, güey, es que. ¿Pero qué ha pasado? ¿Sabe rico? Sí. ¿Pica rico? Sí. Pero, sabe mucho ajo. Sabe mucho ajo, me gusta mucho el ajo. Así que, pues nada, pero, pues. Tengo todavía otro ramen que es un ramen negro, por si quieren que haya servido con Axel o Ángel. Comenten si quieren que lo haga con Axel o Ángel o con todo Mola Squad. Lo puedo hacer con todo el Mola. Yo dudo mucho que. Bueno, pero si quieren. Dejen like si quieren que este video lo hagamos con todo el Mola Squad. Sí. Y eso, le agrego 3 Maruchan ramen para que se haga más. Sí, no. Nada, pero sí está bueno. Recomendable para el que come chile, sí. Para el que no. No. Pues no. Para el que no come chile, sí le va a picar un chingo. Sí. Ah, pero, por cierto. A 22 voy a estar en la Fan Party Volumen 3. Porque quieren. Esto va para los que yo no otro canal que son de la Combe. Si ustedes quieren volver a salir un video mío y eso, pues si quieren. Para los que dicen que somos hermanos, chinga tu madre. Para los que dicen que vivimos juntos, chinga tu madre. Pero ya, sí, bueno, volví diciendo. Domingo 22 voy a estar en la Fan Party. No sé si os voy a llegar. Voy a llegar temprano por el cupo limitado que queda a ver. ¿Cómo la llevo? Como las digo, voy a llegar. Si sí, pregunto, ¿va a ir Axel o Ángel o Misa? Misa no va a ir. Yo no voy a ir, chavos, lo siento. Esta no, pero a lo mejor la gente sí. A lo mejor sí. Axel no creo que vaya tampoco. Ángel no creo que vaya tampoco. A lo mejor eso lo voy a ir yo. Pero bueno, yo soy más que suficiente. Voy a hacer un video. No me lo copias de para nada. Pero. ¿Cómo está saliendo video? ¿Estás saliendo un video? ¡Oye, este chavo! ¡Ay, ya no pasa! ¡Vaya, vaya, hijo de tu puta madre! ¡Ay, pasa! ¡Un huevo! Bueno, ya. Bueno, pero cuando están viendo este video, no lo veo. Verga. Pero cuando están viendo este video, ya es la Fan Party. Sí, llevo la misma ropa de la semana. O sea, esta es la ropa, esta es la camisa que pillamos. Y bueno, gente, pues si pregunto por qué no hablo tan fuerte, es porque obviamente son las 4:30 de la mañana. Me levanto muy temprano, voy para la Fan Party. Y bueno, pues el hecho de que me levanto hasta ahora, pues para ver esta parte, pues todos están dormidos, sí, por eso hablo tan despacio. Pero bueno, lo que les tenía que decir es que los mangas que voy a estar regalando, bueno, no regalando, sino que voy a estar premiando, podría decir, porque voy a hacer un video de buscando talento de otakus o eso. No va a ser de costar simplemente, sino que también otakus. Y pues nada, entre ellos los premios que van a estar van a ser, estos mangas son míos, los compré y pues, entre que los leí, no, por ejemplo, tengo dos que eso sí no los leí. Me leí el tomo uno de este, que es el de, el de Pay. Me leí solo el tomo 1, si está abierto, pero trae todo, está literal. Me leí el capítulo 1 nomás, tengo los primeros 4. Y pues no me los leí, no me gustó tanto la historia, pero ya está. Bueno, premiando con los primeros 4 tomos de Fate of the Night. El segundo sería Heinz Paradise, tomo 1. También obviamente pues, está abierto, pues lo leí. Bueno, este lo leí también solo el capítulo 1 y no me gustó la historia. Bueno, no sé, a lo mejor vuelve a otra oportunidad, pero por ahora se va para la Combe. Ojo, este creo que perdió el separador, o no sé, lo tendré que comprar, pero lo voy a buscar. Y el siguiente va a ser, creo que todos van a creer, y es el Attack on Titan, Shingeki no Kyojin, Attack on Titan es volumen 33. De hecho tengo 2 copias, este es una de las copias que tengo y por eso lo voy a dar, de hecho lo compré para este momento. Entre ellos también voy a estar dando un póster, porque tengo demasiados, realmente no compro tantos. Y eso, bueno, voy a hacer póster, mangas, y en este caso un botón, y ya sí tengo más money. Una camisa, de la de 50. Pero bueno, pues nada, me despido. Que hoy es el día del evento, cuando están viendo este, o sea, hoy es el día del evento cuando están viendo este video este sábado. Que también es donde se lo comparís, pero yo voy a ir el domingo, o sea, cuando, un día después.
porque es domingo ahora, por ustedes, ¿qué? Bueno, ¿saben lo que digo? Me voy a bañar para cambiarme y todo eso sería pues nada. Los dejo con el logo del pasado y el inicio del pasado porque estoy en el video y pues nada, los espero verlos ahí en la combi. Y si me ven, acérquenme. De hecho voy a andar de cosplay de Toby, así que pues nada. Bye. Recuerda dejar un like, activar el botón de este video, que video con suscriptores, y bueno, de vuelta, espero que los dos clientes. Y bye. From the young age, taking my soul into the masses, writing my poems for the few that lifted me, took to me, shook to me, feeling me, singing my heartache. From the pain, taking my message. From the pain, speaking my lesson. From the grain, seeing the beauty through the.